Hoy en el Evangelio escucharemos un llamado a permanecer en vela, para estar preparados cuando llegue el Señor. Y en este mismo Señor, muerto y resucitado, quien nos convoca hoy para reunirnos en su nombre, para alimentarnos de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Vivamos este encuentro dominical con un profundo deseo de responder a su llamada como Él espera de nosotros. Dispongamos a participar de esta sagrada Eucaristía. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Me da mucho gusto poder celebrar con ustedes este domingo, cercanos a la fiesta de la Asunción de la Virgen María, a quien está dedicada esta casa de Dios y esta parroquia de Quilotepec, y damos gracias a Dios de poder alimentar nuestra fe en ese día del Señor e invocar la valiosa intercesión de la Reina del Cielo. También de manera especial nos unimos a la acción de gracias de nuestro querido párroco, el Padre Fortino, que el día de mañana celebra su cumpleaños, y junto con él damos gracias a Dios desde ahora. Merece su felicitación, ¿verdad? Nos unimos a estas intenciones y en un momento el Padre también nos va a leer las otras intenciones de esta misa. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad y llenos de confianza en la misericordia del Señor, pidamos perdón por nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante mi Oh,
Vamos a ofrecer la Eucaristía de Acción de Gracias. También viene la cabalgata el día de hoy, ellos vienen en camino, más o menos terminando la Eucaristía, llegan en procesión con la corona y los vamos a recibir como un Señor. Le pongo a Dios por ellos, que vienen caminando, haciendo su peregrinación, que la hacen todos los domingos. A mí hoy le tocó la peregrinación y con ellos concluimos la novena a nuestra Guardia de Vista Hermosa Primera. Hay coros, hay lectores, hay acólitos que pertenecen al equipo de la liturgia y la comunidad también que ha caminado. Le pedimos a Dios por ustedes de una manera muy especial.